Bienvenidas y bienvenidos al Templo de la Catarsis en Deportenimiento. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Son amigas? ¿Son primas, hermanas? Primas. Primas, ¿de dónde vienen? ¿De aquí de Guadalajara? Sí, sí. ¿O bueno, de Zapopan o son de Guadalajara? De Tonalá. ¿De Tonalá en la remontada? Claro, que sí. ¿Cuánto creen que queden hoy? 3-1, 2-1. 5. ¿Hoy está? No, ya eso ya es demasiada petulancia. De los que van. Ah, o sea, ¿crees que meto ahí dos América? Otros dos. ¿Otros dos y Chivas? Por si acaso uno. Ya se nos gana América hoy. Es posible, ¿eh? ¿A quién te gustaría ver en caso de que América pasara en la final? ¿A Tigres o a Rayadas? No, pues. A ninguno. A ver, de este lado los cremes y de este lado el rebaño. Primero empiezo con los del rebaño. ¿Creen que ya remontado? Claro, clarísimo. Tenemos equipo para ganarle a los de la América. ¿Cuánto creen que queden hoy? Hoy 3-0. 3-0. O sea, no mete gol América. No me va a meter ninguno. Y más porque va a estar Blanca Félix. ¿Cómo vieron al equipo en la ida? Muy bien, la verdad. No, mejor este es que sueño. No, oye, azules, oye, no. La de la Chivas, no. Y este negro. Oye, no, ¿qué pedo con las tradiciones aquí? Pues ya ven. Están bravos, fíjate. Aquí, él no me dejó morir la otra vez. Es que como tus equipos no clasifican, pues tienen que venir a apoyar. Pues como la América. Está chido, pero, oye, ¿un azul nunca se va a la América? Igual. 1-0. Yo digo que 1-0, 2-0. Oye, América despacito, pero desde que es la final. Pero de que les ganamos. Y así saltaba el rebaño sagrado para el calentamiento previo al encuentro. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí en el Estadio Akron. Hola, amigos de Deportenimiento, por fin se nos hizo. Por fin, después de 20.000, apenas hoy. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido hoy? Pues yo espero que gane América. Porque la verdad Chivas no le estaba haciendo muy bien, que digamos como al inicio de la temporada. Entonces espero a lo mejor un 2-1 a favor América. 2-1 América. Yo, mi pronóstico creo que es Chivas 2-1, no le va a alcanzar, pero sí va a ganar hoy. Tu final soñado obviamente sería que al rato ganara Tigres. Sí, claramente. Si gana Tigres para mí es como si ganara la final. Después de todo lo que ha pasado de la expulsión, de Uche, del arbitraje y de todo, pues. ¿Va a jugar Uche? No creo que juegue. Pues les voy a enseñar un poquito nuestra vista. Aquí tenemos a los jugadores del América. Chivas ya se metió. Y aunque el estadio se ve vacío, alguien llegó muy tarde porque dice que afuera está a reventar. Está lleno. Yo no sé cómo es que no está lleno acá si allá afuera está repleto de personas. Pues bueno, vamos a dejarla que se acomode en su lugar porque hoy sí fueron numerados todos. Y pues nos tocó en diferentes zonas, no los compramos en al mismo tiempo, así que disfrutaremos del partido en diferentes zonas, pero ojalá que sea un buen encuentro, que el arbitraje no tenga nada que ver, que no haya violencia. Y Chivas hermanos, váyanse hasta que pite el árbitro, si no, se la van a, como la vez pasada, no van a ver los goles, si hay. Sí es que hay, yo creo que sí va a haber. Pues, la afición tiene que festejar, casa llena. Así es. Te dejo ir a tu lugar, diviértete mucho, pásela bien, me dio gusto verte enorme. Igualmente. Bye. Se veía imposible. Tres ya ni les cuento. Estoy viendo la repetición por medio de, obviamente, el video que grabé, porque aquí no hay VAR. Y la neta se ve el, no
pobrecita de Andrea, ojalá que pueda regresar, ya se reincorporó. Está bravo, va a ser penal a favor de la América, vámonos para allá. Pues ya amigos, si va a ser penal, les puedo jurar que esto no venía en el guión de ninguno de los dos equipos. Y Andrea es quien va a cobrar, o sea, la misma jugadora que salió lesionada. Se armó de valor y dijo, yo lo quiero, aparte iba a ser su gol. Bien por la capitana Allison. Y se viene el cobro. ¡Remate! ¡Gol! ¡Del América! 1-0. Andrea. Andrea Pereira. Anota el primero. Minuto 10, ya tenemos dos penales. Si Licha lo mete, esto va a explotar como no se imagina. Se viene Licha. La vemos allá arriba. Eso, Licha concentrada. Preparen. Se van al bar, no lo puedo creer. Mientras el estadio sigue llenándose. Vamos a ver qué decide la juez central. No va a ser penal. Se tiró, ¿tú lo viste? Le acaban de retirar el penal a Chivas. Y otra vez seguimos 4-1 en el global. Va a probar Katy. Se acabó. Medio tiempo. La verdad, Chivas se tiene que morir de algo. No pueden. Son las campeonas. Tienen que morirse de algo. Siento que están. La determinación está del lado de América y se ha notado desde el partido de ida. Creo que hoy Chivas tiene que. Y Chivas hoy tiene que mostrar por qué fueron campeonas. Y si se van a irse con la frente en alto, metiendo goles, metiendo la pierna. No así. Creo que se han visto muy tibias en muchas jugadas divididas. América se está llevando el partido desde el minuto 2. Con gol de tiro penal de Andrea Pereira. Arrancó la segunda mitad. ¡Vámonos! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No, no va a querer hoy! ¿Crees que haya remontado? Yo tampoco. ¡Gracias!
creo que marcó. Pues, yo sí que la primera parte tendría que haber revisado la jugada, pero. ¡Gol! Quiere. Chivas está prácticamente fuera. ¿Qué impresión te deja América de este partido de vuelta? Muy bien parado desde la defensa hasta la delantera. Y Pereira y Scarlett, jugadoras del partido. ¿Tú crees que le alcance a América para ganarle a alguien del norte, a Tigres o a Rayados? La verdad. Tiene que depender muchísimo del rival, pero a lo mejor a Rayadas podría alcanzar. Tendrá que. ¿Y por qué la defensa de América está muy bien parada? Y es la debilidad. Viene una deterioro del AVE, ¿eh? Aguas. ¡Aguas! Se puede, ya se hizo presente en el Akron. América va a hacer su último cambio. Esta imagen de Villacampa así parado, más bien así sentado, inclinado, ya la vi hace un mes. El 2 de octubre pasado vi la misma imagen, Villacampa hincado, rezándole a los dioses, y Chivas hizo la hombrada. Se viene el agregado. 8 minutos. 8 minutos. Uy. ¡Ole! El baile de camberos. ¡Vamos!
Se acabó esto, pero reconozcamos que Chivas... Todavía falta. Son dos goles. Anímicamente es un golpe fuerte para cualquier equipo. Si quieren goles, vengan a la femenina. Ya se calentaron los ánimos por allá. Ya se acabó la esperanza, me parece. Creo que con este equipo hasta que acabe el partido. ¡Se acabó el torneo! ¡Se acabó el torneo para Chivas! Queda el 3% de batería y la garganta, como el 2% de la garganta me queda hoy. Gritamos todos los goles. Pues nada, como cada video les agradezco mucho por acompañarme. Se acabó la aventura en tierras tapatías. El viernes nos vemos en el Azteca y el domingo a ver si en el estadio de Rayadas o en el estadio de Tigres. Vamos a ver quién gana. Gracias por esta temporada con Chivas, que la verdad la disfrutamos muchísimo, pero pues ya, hoy llegó a su fin. Ojalá que el próximo torneo andemos por acá también, nos divirtamos igual que en este, con el femenil, varonil, con todos. Mi nombre es Ludwig, eso es Deportenimiento. Adiós.